preocuparé por él. Me parece que encontró a mi cachorro. Responde a Odi. ¿Odi? Es apellido. Odi, Odi, ven aquí. ¿Dónde estuviste? Sí. Creo que ya podré descansar, pero ¿cómo podré pagarse? Un autógrafo sería espléndido. Lo haré espléndido, querida abuela. ¿Qué ridículo es esto? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, solo estás buscando compañía. Mejor vete de aquí. Sí. ¿Qué sucede? Sabemos que odiabas a Odi. Sabemos que querías que se fuera. Momento, yo solo quería dormir en mi cama. ¿Y por eso echaste a Odi al mundo frío y cruel? ¿Qué crees que no te vimos anoche cuando lo dejaste afuera? Amigos, ¿cómo pueden decir eso? Yo no sabía que se iba a escapar. ¡Qué tonto perro! No te ofendas, Luca. ¿Qué? No pueden culparme por eso. Podrías hacernos lo mismo a nosotros. Sí. No hay lugar para nadie más en el mundo de Garfield. Ay, no sean dramáticos. Tal vez fui algo duro al proteger mi territorio, pero yo no odio a Odi. Sé que Happy tiene una sorpresa para nosotros, algo especial. ¿Qué tienes para nosotros? Ah, guten Morgen, Chris. Sí. Trabajé con un amigo muy especial y se los voy a presentar a todos ustedes. Odi Schnitzel. ¡Miren quién es! ¡Es Odi! Está sano y salvo. Al parecer ya encontró un mejor estilo de vida. Aunque sigue bailando horrible. Esto limpia mi reputación con John y los demás. Ahora, yo voy a ser el héroe. Ese es un perro talentoso. ¡Oh, qué bueno que lo piensas, Chris! Porque tengo un pequeño aviso que dar. ¡Oh, Happy Chapman y Odi Schnitzel abordarán el nuevo tren de Nueva Amsterdam a las 3 p.m. hacia Nueva York, donde tendremos la oportunidad de participar diariamente en Buenos Días, Nueva York! ¿Su apellido es Schnitzel? Gracias por ayudarme ayer. Eres muy linda. John, Odi está en televisión y usa pantalones cortos. Lo siento, Garfield. Ahora no. Subí la recompensa a 200.